Oye, yo creo que uno de los grandes problemas que hay aquí es no aceptar la realidad. No vamos a poder resolver el problema si no se acepta cuál es la verdadera realidad que tenemos en nuestro país. Eso es decir, encargado de la policía, el jefe de la policía o como lo llamen ahora, de que aquí la inseguridad ha disminuido de manera notoria, que la delincuencia aquí ha bajado de manera notoria. Es una falsa que no hay que buscar lupa para verla, sino solamente hay que caminar por la calle y ver nuestro pueblo. Cada día hay más miedo, hay más temor. Bueno, quizás hay seguridad en su casa, con su guardaespaldas, en los funcionarios que tienen militares, ya ni ellos, porque ahora vemos que hasta funcionarios han sido atracados en su propia casa. Entonces, aquí en San Francisco de Macorís, ¿quién se atreve a salir, por ejemplo, a la calle a las 9 de la noche solo, cruzando el centro de la ciudad? Nadie se atreve. Entonces, hay miedo, hay pánico. Pero nuestras autoridades quieren tapar el sol con un dedo y el sol no se tapa con un dedo. Usted tapa el ojo con un dedo, pero no el sol. Y entonces estamos en un mundo de inseguridad donde usted no sabe por dónde camina, qué le espera. Y como dice por ahí una canción, sobreviviendo, sin saber en qué momento un loco viejo a usted lo saca de circulación. Entonces da pena que nuestras autoridades no entiendan eso y quieran tapar el sol con un dedo. No es posible. Hay inseguridad y cada día aumenta más. No es cuestión de cuánto mataron, si mataron más o mataron menos. Si el pueblo se siente seguro en la calle, es si usted cree que sus hijos, sus nietos andan seguros en la calle, y eso no se ve aquí. Por eso son montajes de ellos, porque quieren resultado falso, negativo. La falsedad se ha encargado de ellos. Hay inseguridad, hay pánico, hay temor y hay miedo en la calle. Fulldeto.net